Good morning, good afternoon, and good evening to everyone who's joined us today to and from different places in the world. My name is Amy Palangio. I work for REACH and the Global Reading Network, VRN. Today's session is coming to you from Washington, D.C., Chicago, Illinois, Guatemala, Tanzania, so we are quite global. Today's focus is on developing local research networks and looking at a profile of this kind of process from Latin America. We are joined today by our partners in the RedLay Network, which is RedLay and UVG, Universidad del Valle de Guatemala. My role today is to simply facilitate the process. We will be having speakers throughout the two-hour session focused on different topics and issues. And so I'm going to begin today by letting you know we have dual language in today's session, some speakers speaking in English and some speakers speaking in Spanish. And we are trying to provide bulleted notes and PowerPoint slides to help those who may struggle with dual language to follow along and participate effectively in the session. So for today's session, we have multiple purposes. First of all, we will receive an overview of the RedLay program from Nathan Castillo. We're also going to be learning about how UVG has provided leadership as the host university for this research network from Dr. Monica Stein. We'll also be hearing from 10 research fellows who have been spending time working on developing research agendas, developing questions, doing research, and proposing research solutions as well to the problems specific to their region in early grades literacy. So you can see on the screen, our agenda for the 2 hours follows. We will finish up the session today with a discussant from USAID, Bart Pogue, who works with USAID in Guatemala. And he will be kind of summarizing the main points that are talked about in the session today. And I think now we're going to be moving on to Nathan Castillo, who will share with us his presentation on the RedLay program to develop research networks. Okay, so good morning, everybody. My name is Nathan Castillo. I am an assistant professor of global studies and education at the University of Illinois and also serve in a capacity as a research manager for the RedLay project. And as my colleagues have alluded to, this project has essentially been a project to create systemic change in education policy and research for early grade reading within the context of Latin America. And so what we know from the research is that the region of Latin America has seen improvements in educational inputs across various components, including reduction in the rural-urban reading gap, reduction in class size, and also increased numbers of qualified teachers. The next point shows that what we also know from the research is that a lot of the work that we are engaged in early grade reading research is predominantly from non-Latin American contexts. And this was illustrated or highlighted through a recent systematic review by the Like Read Capacity Program that really revealed this kind of lack of research. And where research did exist, there was a limited empirical rigor. And as the next point shows, these implications, these have important implications for lack specific policy planning, primarily being that what we know about what works for early grade reading may not have the same type of relevancy for context within the Latin American region. And this is illustrated through recent evidence that shows vast differences between countries. More Central America in particular has shown reading achievement scores below the regional average of Latin America. So it was through these points that we decided to push forward on an idea to create a regional network that brought together researchers to be able to produce local research and train the capacity of researchers to be able to engage in education research for early literacy.
And so central to this regional network, this regional research network, is research and training. And these goals are fulfilled through a series of activities, as you see here, maintaining a network of key stakeholders in early grade reading research, developing fellow training programs specific to Central America, promoting evidence-based research and early grade reading resources, again, developed locally, establishing a regional funding mechanism for early grade reading training and scholarship, and finally, dissemination of results for improved policy and practice. And so these activities operate in what we're hoping to be this iterative cycle where the network of REDLE will serve as this bridge between research, policy, and practice to improve early grade reading achievement within Central America in particular. A couple of the activities, a brief overview of the activities that went into this initial phase, as we've conceived it, the network is comprised of two phases. This initial phase that we're concluding now, and I'll be speaking to an additional phase in the next slide. But for now, this next point illustrates that within this phase one activities, there are two general activities that we were focused on. On the first hand, we had to establish the network. So we had to bring together a group of local institutions, research institutions, universities that would help us advance this agenda of promoting early grade reading, and with it being housed in the University del Valle de Guatemala. And so this concluded with a symposium that led to the incorporation of the network of five organizations, five universities across the regions, incorporating five countries as well. And then in the second set of activities within this phase one, we were really focused on recruitment and advising of fellows. So bringing together an inaugural cohort of REDLE fellows that would then focus on developing high quality research proposals that were relevant to informing research and policy around various topics in early grade reading research. And this phase is culminating with this webinar that we're presenting now before we move into a second phase of implementation. So on the next slide, I'll go ahead and briefly show you the range of topics of the themes that the fellows have been working on these past several months. I'm not going to spend too much detail here, but just to give you a screenshot of the difference, the different scope of topics and research interests. You'll be hearing from the fellows here shortly. But all this to say that each of these topics are intended to inform policymakers to help them understand how to improve different aspects of early grade reading research within their regions. So as we're concluding this phase one of the project, we're starting to think and plan out, well, what would a phase two look like? And essentially what we're going to be focusing on for a phase two is the implementation and sustainability of the network. So now that we have the phase one proposals, this next point naturally will be moving into an implementation. So phase two will need to include this implementation support so that each of the fellows can then engage in the research that they've been designing. Of course, that's going to include some technical support from technical staff and expertise that are associated with the range of themes and not just theoretical technical experts, but methods experts to be able to engage in the research. And that leads into the results that we'll find from each of the fellows in their research projects, but it doesn't end at that. Of course, we want to be able to emphasize the policy implications, and that is done through dissemination support. It could be either internationally, as we're doing through this webinar, but also a dissemination where they're sharing of findings at the national level, so that local ministry officials can be aware of what works for early grade reading in their countries. And then finally, the institutional support that we receive from both the Global Reading Network, but particularly the regional support from the University del Valle de Guatemala, was instrumental in phase one. And having a regional hub to continue that institutional support to each of the fellows and the network is going to be critical, in addition to
the national level institutional support from each of the members of the network itself. And so each of these components in this final point is how we're envisioning that the sustainability of Redly will continue and be able to operate as an independent and self-sustaining entity. And so I'm going to go ahead and conclude with some lessons learned and some recommendations that we've discussed as part of this initial phase, and hopefully these points will be informative for you as you move forward and start thinking about replicating some of these activities in different regions. So first and foremost, it's important that local recruitment efforts of fellows be informed by local context to assess basic and desired fellow qualifications. And so this is really goes along the line of really understanding what the local context is and understanding the type, the caliber of researchers and technical experts that you want to bring into the network to be able to really develop high caliber proposals. And this is something that we expanded in the Redly component to be able to incorporate some of the high quality proposals that we received through the application process. So understanding what the local context is important for knowing what your qualifications are going to be for your candidates. Again, prior to implementation, it's important to develop a strategy for storing all material produced in a secured central location. One thing that we noticed really quick in the life of this project is that we're going to be producing a lot of material, and that it needed to be stored in a central location for institutional memory as the network becomes more and more independent and self-sustaining. And in addition to that, we understood that the fellows, not all the fellows had the same level of access to academic literature. And so it was important to have a central repository of academic literature that included anything from journals to gray literature and working papers, so that the fellows could have access to that material based on their topical interests. Another recommendation is to be intentional about the specific activities to promote the network's agenda and plan for sufficient technical personnel. As these regional networks are concerned, there's a lot of activity that go into them. And as you may recall from a previous slide, Centro de Redly is not only the research, but also the training and dissemination is a central role. And each of these different aspects require a different set of technical expertise, and that kind of personnel should be accounted for, in addition to the range and breadth of thematic areas of research that the fellows are engaged in, requires a good group of advisors to be able to provide that support that's needed. And we're grateful to the LAC Reads Capacity Program to be able to have stepped in and helped us with that during the Redly process in phase one. And then as a final point of recommendation, expansion to other regions should include a full plan for proposal development with implementation funding prior to deployment. And that just helps to alleviate any kind of gaps or pauses in implementation and really increases the implementation into additional stages of research development. And so all of this is just a kind of a snapshot of what we've been doing, a brief overview of the background of the need, some of the activities and some lessons learned. And hopefully this will continue the conversation. And if you do have additional questions on some of the things I might have skipped over or that weren't too clear, you can go ahead and put them in the chat bar, and we'll be sure to address them in the question and answer round. But for now, I'm going to go ahead and pass it back over to my colleague, Paula Andrade, to continue with some remarks from a representative from the University del Valle de Guatemala. Thank you. Muchas gracias, Nathan. Ahora vamos a pasar con la doctora Mónica Stein, representante de la UVG. Muy buenos días a todos. Primero quiero comenzar felicitando al primer grupo de investigadores de Redly y Global Reading Network por sus contribuciones. Los proyectos de investigación que hoy vamos a escuchar y que en este grupo se han formulado a lo largo de 4 meses son trabajo intenso, colaborativo y los primeros pasos en la formación de una agenda investigativa regional para determinar qué debemos saber para mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura inicial en Centroamérica y el Caribe y, como acaba de decir Nathan,
¿Qué debemos hacer para llevar los resultados de esta investigación a nuestros tomadores de decisiones? En la Universidad del Valle estamos muy agradecidos con USAID, Global Reading Network y AIR por la confianza depositada en nosotros para liderar esta iniciativa, que cada vez se concreta más. Una red real, viva, dinámica de lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe, la cual denominamos Red Ley. Para la universidad, como parte de su visión estratégica, estamos comprometidos con la internacionalización de la educación y con el trabajo colaborativo en redes entre instituciones y profesionales, no solo nacionales, sino internacionales, y con el mejoramiento de la sociedad guatemalteca y de los demás pueblos hermanos de la región. Y la Red Ley es un vehículo perfecto para avanzar en estos ámbitos. Ya que para nosotros el trabajar en redes es una excelente manera de lograr un mayor impacto. Impacto regional, impacto más persuasivo, impacto más contundente. Entonces estamos muy satisfechos que en la Red Ley ya se hayan unido 5 universidades y un organismo regional. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la Universidad Centroamericana de El Salvador y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECSICA. La sinergia de nuestras instituciones en el objetivo común de hacer de la investigación una herramienta de cambio educativo es una estrategia que no dudamos dará sus frutos. En esta apuesta, estamos confiados que otros grupos se integrarán al mismo esfuerzo y que la cadena de voluntades hará posible la meta ambiciosa de superar los grandes rezagos de calidad educativa en Centroamérica, comenzando por el más relevante, que niñas y niños aprendan en la escuela a leer y a escribir bien. Estas instituciones académicas y de acción educativa traen a la mesa diferentes visiones y experiencias que representan la diversidad intelectual de Centroamérica y el Caribe. Y esto es muy fructífero porque al tener distintas visiones y distintas maneras de implementar, podemos llegar a mejores lecciones aprendidas, mejores impactos, mejores buenas prácticas. El dialogar todos es un paso natural que tenemos que tomar para impactar el desarrollo de nuestros países, logrando que en situaciones políticamente difíciles que estamos viviendo algunos de nosotros, la academia se vuelva en un lugar neutro, un referente de excelencia y consenso que aporta a la toma de decisiones basada en evidencia científica y mantenga un enfoque de desarrollo y bienestar de nuestra población lejos del tema político partidario, pero cerca del tema de política pública. Nosotros como instituciones y como red podemos apoyarnos mutuamente en este recorrido, porque uniendo fuerzas y esfuerzos vamos a ser más robustos en nuestras conclusiones, más persuasivos en nuestras recomendaciones y vamos a poder estar al tanto del contexto, analizarlo, realizar la auditoría social necesaria de este contexto y la abogacía necesaria para lograr cambios. ¿Por qué la UVG está tan interesada en acoger la responsabilidad de promover una iniciativa regional como Red Ley? Nosotros estamos, por un lado, convencidos de la importancia del trabajo de 4 años del programa de capacidades LAC Reads y conscientes que los hallazgos son una apelación de promover la producción y uso de la investigación basada en evidencia en el ámbito de lectoescritura inicial. Es importante continuar el programa de capacidades LAC Reads, no solamente para instituciones como nuestras, dedicadas a la producción y diseminación de conocimiento, sino también a instituciones de gobierno, otros implementadores e impactar en política pública. También es una oportunidad de contribuir al desarrollo con un pensamiento propio centroamericano y caribeño que informe a esos tomadores de decisiones de una manera más pertinente, local y relevante de qué hacer y cómo hacer para la calidad educativa en la educación primaria de nuestros países. Y bueno, más interesadamente y más a largo plazo, para todos nosotros en la red, el invertir en la calidad educativa en lectoescritura inicial es una inversión al futuro de nuestras instituciones, puesto que el estudiante de lectoescritura inicial de hoy es el universitario de mañana,
A todos nos conviene una mejor lectoescritura inicial en Centroamérica. Nosotros asumimos esta red como un esfuerzo a desarrollar inicialmente dentro de la sombrilla del programa LACREADS, de continuar con muchos esfuerzos a lo largo de los últimos 20 años o más, realizados ya en investigación de alfabetización inicial en Centroamérica y el Caribe. No lo vemos como un proyecto que comenzó hace unos meses y termina en otro tanto. Lo vemos como una responsabilidad de liderar una iniciativa de formar capacidades, de transferir conocimientos, experiencia y recursos, y de colaborar con actores de la región para tener esa capacidad permanente, de largo plazo, duradera, de investigar, proponer y ejecutar en el mejoramiento de la lectoescritura, de la lectura y lectoescritura inicial. Termino nuevamente agradeciendo a los donantes, a los miembros de la red y a los participantes en el programa de Global Reading Network, porque juntos estamos creando algo único y algo relevante, y espero que todos continuemos con estos esfuerzos para que a corto, mediano y largo plazo mejoremos tangiblemente la situación de nuestros países. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Stein. Now we're going to be moving into presentations from the Red Lay Fellows. And these will be presented in three clusters of common content themes. Our first cluster of presentations will be focused on pre-primary instruction and technology. And we will begin with Monica Castillo in Costa Rica. Muy buenos días. Mi nombre es Monica Castillo de Costa Rica. Represento a la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana, SECSICA. El tema de investigación propuesto es lectoescritura en la educación preprimaria en Costa Rica, una investigación en los centros de cuido y las aulas. El tema es relevante porque la educación inicial y preescolar de calidad es una meta en materia educativa de acuerdo con prioridades regionales consistentes con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. En adición, es importante analizar los efectos de la educación preprimaria en el éxito o fracaso de los niños para aprender a leer y escribir cuando están en la escuela, y en general en el aprendizaje continuo, donde siempre se van adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades y destrezas. La investigación incorporará un estudio documental y un estudio exploratorio. El estudio documental pretende analizar la propuesta de lectoescritura plasmada en los instrumentos del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, siendo estos la guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años, educación inicial, y el programa de estudio de educación preescolar que va entre los 4 años y los 6 años. El estudio exploratorio es de tipo cualitativo-cuantitativo. Abarca interacción con cuidadores y docentes de los niños de edad inicial y de edad preescolar mediante discusiones en grupos focales y también con la aplicación de encuestas individuales y, muy importante, observaciones directas en el aula. Esto permite, por una parte, conocer cuáles son las expectativas de los docentes en cuanto a la enseñanza de la lectoescritura, pero también nos va a permitir observar la realidad, es decir, el estado del arte, cómo se enseña la lectoescritura en la preprimaria. Con ello, se identificarán aspectos que favorecen o desfavorecen el aprendizaje de la lectoescritura cuando están en la etapa escolar, posiblemente atribuibles a la educación preprimaria y que pudieran fortalecerse desde esa etapa. Entre las principales implicaciones o contribuciones a la literatura que permitirá este estudio, que es basado en la evidencia, están el identificar experiencias exitosas en lectoescritura, que de seguro se van a encontrar, tanto en el nivel inicial como en el preescolar. También determinar oportunidades de mejora a la calidad de las guías pedagógicas del Ministerio de Educación Pública bajo la premisa de mejoramiento continuo, es decir, todo siempre puede ser mejorado. También identificar necesidades de fortalecimiento de capacidades de cuidadores y docentes en términos de actualizar el currículum universitario con base en las guías pedagógicas del Ministerio de Educación Pública y aplicar prácticas efectivas requeridas en la enseñanza de la lectoescritura que favorezcan no solo a los docentes, sino también a los niños.
Por otra parte, se pretende generar incidencia en actores clave que promuevan mejoras sustantivas en alfabetización temprana, por ejemplo, instancias que regulan la calidad de la educación superior, actores que colaboran en los procesos de mejoramiento de lectoescritura. Finalmente, es de esperar que este estudio sirva de base para generar una línea similar de investigación en los restantes países miembros del SICA. Muchas gracias. Thank you very much, Monica. And we're moving on now to María Estrada from Nicaragua. Muchas gracias por el espacio. La propuesta que voy a presentarles lleva por nombre Los cuentos y textos informativos en preescolar como un puente para promover la comprensión lectora en primer grado. En principio, hablar en términos generales del contexto del problema, que puede resumirse en tres puntos básicos. Tenemos un promedio en nivel de comprensión lectora identificado en las pruebas regionales que es muy, muy bajo. Se estima que es de los más bajos a nivel de la región. Y esto se asocia mucho a la calidad educativa que puede haber a nivel de preescolar. De ahí también se ha logrado identificar que en los preescolares, que en Nicaragua existe una proliferación de preescolares comunitarios que están en condiciones de precariedad laboral y poca formación docente. Aunado a ello, tenemos que, se ha logrado identificar que a nivel nacional hay un énfasis, ¿verdad?, en habilidades convencionales de lectoescritura en detrimento de la comprensión lectora. Sobre la base de esto, el propósito de este estudio es elaborar una intervención educativa que se oriente en la capacitación y el seguimiento a docentes de preescolar a través de prácticas reflexivas, que pueda además incidir en la didáctica en el aula para la creación o el desarrollo de interacciones lingüísticas enriquecidas y desafiantes. Lo que se quiere en tercer nivel de preescolar es promover la comprensión inferencial y crítica a partir de la utilización de textos narrativos e informativos para posteriormente poder comprobar la incidencia que puede haber en la lectura convencional en primer grado. De ahí entonces, que se diga que el estudio que se está proponiendo es de tipo cuasi experimental y la importancia de poder desarrollar una evaluación pre y post en habilidades de comprensión. Las implicaciones que se derivan de este estudio es que podemos pensar que al finalizar este estudio, podremos llegar a una primera aproximación teórica en Nicaragua respecto a las buenas prácticas alfabetizadoras en preescolar, centradas en la comprensión y con un enfoque socioconstructivista. Al mismo tiempo, creemos que podemos dar los primeros aportes a un modelo de formación y seguimiento docente que se base precisamente a nivel de preescolar. Esas son las implicaciones más importantes para este estudio. Muchas gracias. Thank you very much, Rafael, for presenting for María. We will move on to our third presentation in this cluster, which is coming to us from Hilda Ruth Flores Muñoz in Guatemala. Yo soy de la Universidad del Valle de Guatemala, soy docente y estudio un doctorado en la Universidad de Deusto, en España. Mi estudio es sobre los aportes del mobile learning a la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de primaria en Guatemala. Como el contexto, UNESCO en 2016 presenta un informe sobre los resultados de lectura en Latinoamérica en tercero primaria, donde Guatemala aparece en los últimos lugares. Paralelamente, GSMA en 2017 habla sobre la proliferación de móviles en Latinoamérica y estima que para 2020 va a incrementarse en un 57%. Los servicios móviles ofrecen muchos contenidos en formato de texto, música, audio, video, que son altamente motivantes para los niños y permiten una mejor motivación hacia el aprendizaje de la lectura. La integración de esos dos ambientes permite entonces preguntarse en este estudio, ¿qué aporta el mobile learning para la mejora de la lectura inicial en tercero primaria en niños en Guatemala? El estudio se va a llevar a cabo en tres escuelas. Estas escuelas ya tienen tecnología y la quieren optimizar. Se va a desarrollar además una aplicación móvil en formato de libro interactivo que esté contextualizado a la realidad multicultural de Guatemala. Se realizará un estudio mixto. Se tendrán en las tres escuelas tanto un grupo control como uno experimental. Se realizará un pretest
Después se formarán a los docentes, se utilizarán los módulos por un periodo de tiempo y después un post-test. Las principales aportaciones que pretende este estudio entonces son dos, entre muchas, pero las principales son estas. Uno, identificar los componentes del escenario idóneo, pedagógico y tecnológico que permita la implementación de móviles en el aula de forma intencionada. Y finalmente, formar a los docentes para que realicen exitosamente integración pedagógica de la tecnología, especialmente los móviles. Thank you very much, Hilda. We would like to open it up now for questions from participants. We have a question for Hilda from Heidi Schubert online, who wants to know what the software is that you're planning to use. Se va a desarrollar una aplicación móvil inédita en formato de libro interactivo. Esto es recopilando las mejores prácticas que se encontraron en la literatura sobre aprendizaje de lectura comprensiva, pero adaptado al contexto multicultural de Guatemala, que va a incluir ejercicios, juegos, texto, video, y también los principios del currículo nacional base en Guatemala. Se va a desarrollar una a la medida. I can go ahead and jump in and try to do a summary of the response. Essentially, Hilda is saying that the software is going to be something that they're developing now, and that it's going to include didactic and a number of different aspects of instruction geared towards the learner. Okay, I'm going to say it in English. I'm going to try to do the best. We are going to develop an application, mobile application, that is going to have the local context of Guatemala culture. And also, it's going to be accord to the national curriculum. So it's going to be a customized application developed just for this project. We have another question coming through about languages being used in schools in Guatemala. How many languages are used? Anyone who'd like to respond? Well, in Guatemala we have, actually there's 25 recognized languages. There are 21 that are official, and there are 4 that are the main languages. And they are used in the schools. We have a comment or question coming through for all investigators, all researchers in Spanish. Bueno, el tiempo de la estimación total son 6 meses para la intervención de con los móviles en las escuelas, pero se va a realizar un piloto y para eso estamos estimando de 1 mes para realizar el piloto en las escuelas, para validar la aplicación y validar la metodología. Después de esa aplicación piloto, 6 meses de trabajo de campo. Thank you. And a final question from Douglas Bell on where people can find leveled reading books for children in Guatemala. Existen libros gradados para Guatemala en español. Varias ONGs las utilizan y han desarrollado sus propios métodos. El Ministerio de Educación tiene una guía para utilizarlos. Y existió hace 4 años una entrega oficial a escuelas de libros para todos los grados, especialmente para primero primaria, pero había un listado y una guía para los libros que debían utilizarse en cada uno de los grados y en cada una de las etapas. Así que la información se puede encontrar en línea en la página del Ministerio de Educación. Es un poco difícil de encontrarla, pero allí está. Y luego ONGs de Guatemala y proyectos de USAID que han desarrollado este tipo de guías. Thank you. And we also have information coming from Paul Frank. And yes, it's gone out to attendees. So you can see that if you check the chat, USAID Education Program implemented by Juarez and Associates is developing some leveled reading materials. Okay, I'm going to move us on to our next cluster of presentations, which is multi-grade and multilingual learning. We will have 3 presenters in this set, and our first presenter is Melba Castillo and Rafael Mesa. Este trabajo se enfoca en poder estudiar cuáles son las prácticas para la enseñanza de la lectoescritura en aulas multigrados en Nicaragua. Dentro de los principales aspectos que podemos encontrar en el contexto es el peso que tiene la matrícula en primaria de las aulas multigrados, los centros multigrados, ya que representan el 72% de todos los centros de primaria. Y el 90% de todos los centros a nivel rural. En 2015 se implementó el método FAS como método único de enseñanza para la lectoescritura, pero no se conoce
estudios sobre cómo este está siendo implementado en las aulas de multigrado. En ese sentido, lo que se busca por medio de este estudio es comprender las complejidades de la enseñanza de la lectoescritura en aulas multigrados de Nicaragua. Cómo se puede desarrollar la enseñanza correcta de la lectoescritura con un contexto como el que tenemos, ¿verdad? En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando es hacer una comparación entre lo que las investigaciones que hemos revisado nos dicen que pueden considerarse como buenas prácticas en lectoescritura inicial y hacer el contraste con lo que se realiza en las aulas multigrado. Lo que se espera de este estudio es contribuir a mejorar las prácticas docentes en la enseñanza de la lectoescritura inicial en aulas multigrado y poder encontrar evidencias que permitan focalizar la formación y la capacitación de docentes en lectoescritura inicial. Es decir, queremos encontrar una ruta de mejora para la enseñanza de la lectoescritura en multigrado a partir del contexto y de la realidad en la que vivimos. Muchas gracias. Simplemente no nos interesa decir algo se está haciendo bien o algo se está haciendo mal, sino nos interesa fundamentalmente poder decir cuáles son las habilidades en las cuales los docentes están encontrando más debilidades y sobre esas enfocar las capacitaciones, porque a veces se enfoca en general y no se enfoca en habilidades específicas. De ahí nuestro interés en analizar qué es lo que está pasando en las aulas multigrado en Nicaragua y cómo están los docentes desarrollando las habilidades lectoras en sus alumnos de multigrado. Muchísimas gracias. Thank you, Rafael and Melba. We will move on now to Gloria Ulloa. Sorry, in Honduras. Gracias. Mi nombre es Gloria Ulloa, una de las dos investigadoras de Honduras. Soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El tema de investigación propuesto es buenas prácticas en la enseñanza de la lectoescritura en el primer ciclo en escuelas multigrados en Honduras. Honduras cuenta con 21.035 centros educativos gubernamentales, de los cuales 12.486 son centros uni y bidocentes que se encuentran ubicados en lugares remotos del país y que a la vez carecen de muchos de los beneficios con que cuentan aquellos centros ubicados en los municipios y en las áreas urbanas. La literatura con que se cuenta también es sumamente escasa, por lo que existe desconocimiento sobre el trabajo que los docentes realizan y las estrategias que estos están implementando en la enseñanza de la lectoescritura. Es por ello, pues, que los resultados de pruebas que se aplicaron a finales del 2016, pues, han llamado mucho la atención. En el año 2016, 649 centros participaron en la evaluación de fin de año. 179 de estos centros son uni y bidocentes. De estos 179 centros, 159 obtuvieron resultados por sobre la media, que fue de 300 puntos. De estos 159 centros, entonces 20 tuvieron puntuaciones sobre 355 de 500 puntos posibles, mostrando que hay un trabajo efectivo que se está llevando a cabo en estas escuelas multigrados. Tomando en cuenta entonces esos resultados, es que este estudio de casos, un estudio cualitativo, es necesario que se realice para determinar cuáles son las estrategias que están siendo empleadas por los docentes y que les permite, pues, obtener estos buenos resultados. Además, es necesario poder establecer un perfil para mejorar las prácticas pedagógicas en centros multigrados en Honduras y llevarlo más allá de nuestras fronteras, que pueda también hacerse en la región. Está claro, pues, que los centros multigrados son parte de la realidad educativa nacional, porque las implicaciones de este estudio son importantes, especialmente cuando hay una conexión de esta red con la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional es la institución formadora de docentes. Entonces, nosotros esperamos que los resultados del estudio le permitan a la universidad sugerir, ya que es la responsable de la formación inicial de docentes, y hacer cambios en su propuesta formativa, incorporando estrategias para la enseñanza de la lectoescritura en contextos multigrados. La Universidad Pedagógica también mantiene una estrecha relación con la Secretaría de Educación. Es por ello que los resultados de este estudio también le permitirán hacer propuestas sólidas
sobre políticas educativas que resalta el valor de la enseñanza de la lectoescritura en centros multigrados del país. Con esto también esperamos que, luego de conocer los resultados, pueda ser replicada a nivel nacional y a nivel regional. Podemos entonces tomar en cuenta que los resultados tienen implicaciones profundas y que de ahí podemos generar políticas educativas que nos permitan mejorar la enseñanza de la lectoescritura en las escuelas, en los centros multigrados del país. Muchísimas gracias. Thank you very much, Gloria. And we will move on now to Miguel Vicente for our final presentation in this cluster. Yo soy Miguel Marcelino Cabrera Vicente, subdirector técnico pedagógico de Educación Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación del Departamento del Quiché. En esta oportunidad presento el estudio titulado Lectura Inicial en Idioma Quiché de Niñas y Niños de Primer Grado del Departamento de Quiché del País de Guatemala. En este marco, el Currículum Nacional Base como documento oficial de planificación de los aprendizajes establece una de las competencias de comunicación y lenguaje, lengua materna, que los estudiantes deben saber utilizar la lectura como medio de información, ampliación de conocimientos de manera comprensiva. Asimismo, uno de los estándares menciona o señala que los estudiantes deben saber leer con fluidez y comprensión. Como una de las evidencias a nivel nacional sobre lectura, menciono que la Digeduca del Ministerio de Educación publicó en este año 2018 resultados de la evaluación de lectura para grados iniciales de niños y niñas hablantes del español que terminaron el ciclo escolar en 2014 y que en este estudio el 71% de los estudiantes del departamento del Quiché se ubicó en la etapa emergente e inicial. En la primera identifican algunos sonidos iniciales de vocales y algunas consonantes para decodificar. En la segunda identifican la mayoría de vocales y conoce algunas consonantes por su nombre o por su sonido. 15% ya decodifica y un 13% lee de manera automatizada o fluida. Los resultados son preocupantes, a los cuales hay que ponerles atención para responder al derecho de la niñez de aprender con fluidez y comprensión en su lengua materna. En este sentido, el propósito del estudio es conocer la situación de la lectura en idioma maya quiché de los estudiantes de primer grado primario. El estudio es cuantitativo, a realizarse en 61 escuelas cuyos estudiantes son monolingües quiché hablantes. En el mes de febrero del 2019 se aplicará una prueba en idioma quiché a estudiantes que hayan promovido primer grado en este ciclo escolar 2018. El estudio aportará información útil para que los tomadores de decisiones fortalezcan o implementen intervenciones con el fin de mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en lengua materna en primer grado primario. Entre algunas recomendaciones para el Ministerio de Educación para mejorar el aprendizaje lector es que se aumenten las intervenciones en favor de la lectura, tales como el acompañamiento pedagógico al docente en el aula, materiales educativos y actualización docente en metodología de enseñanza con pertinencia cultural y lingüística de los estudiantes. Asimismo, la participación de padres de familia desde el hogar y en la escuela. La cooperación internacional, nacional y las universidades intervengan en la actualización y formación docente en el marco de los programas de lectoescritura del Ministerio de Educación. Con lo anterior, la niñez tendrá la oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas lectoras en su lengua materna. Gracias. Thank you very much, Miguel. And we're going to pause to take questions from anyone who's online. We do have a question that's been put to panelists through the Q&A window. Anyone who wants to take that question can begin there. Nos está preguntando Josué Mijangos. Uno de los mayores problemas con la enseñanza de la lectura en las escuelas en idioma quiché es el dialecto regional. ¿Cómo pueden mejorar esto? Bueno, responder realmente a cada uno de los dialectos o las variantes en el departamento del quiché, específicamente en el idioma quiché, es complicado y es muy caro, pero que sí se pueden utilizar materiales, por ejemplo, con un vocabulario estandarizado para todas las variantes, para que los niños y las niñas tengan la oportunidad de tener material y recibir educación en su lengua materna, ya que hacerlo en su variante es carísimo y creo que es complicado realizarlo.
Thank you. We also have a question about the number of students in multi-grade classes in general. En este momento tengo el dato de los centros, que son 649 centros multigrados. Pero no tengo el dato exacto de los estudiantes, yo puedo darlo en un momento. Paola, ¿cuál es la pregunta? Perdón, que no escuché bien. Sí, Melba, están preguntando sobre la cantidad de estudiantes que tienen en cada una de las aulas multigrado. Depende, en Nicaragua depende. El Ministerio de Educación ha dispuesto que no más de 30 estudiantes en un aula. Y generalmente en un aula multigrado son pocos estudiantes. Entonces pueden ser 30, 25, 20. No son muchos en un aula multigrado. Precisamente esa es una de las virtudes, digamos, del aula multigrado, que no siempre puede tener menos estudiantes. En algunos casos excepcionales tiene más, pero cada aula, ¿verdad? A nivel nacional son más de 350,000 alumnos los que estudian en aulas multigrado, pero distribuidos en alrededor de 10,000 centros, de manera que hay en cada aula hay un aproximado de unos 25 a 30 estudiantes e inclusive menos en algunos casos, en el caso de Nicaragua. Sí, en Honduras se estila igual que en Nicaragua, que es como es en lugares remotos, pero las escuelas deben contar con por lo menos 15 estudiantes para poder ser consideradas centros multigrados. Si llegamos hasta un número de 50 a 75 estudiantes por centro. Entonces, también dependiendo de la localidad, de la distancia y de las escuelas que estén alrededor, es que se determina el número de estudiantes en las escuelas multigrado. We have a question coming about Red Lay and wondering if it's a closed network and how other universities and researchers can participate in the network and the early grades reading research. At this point, the initial call for Red Lay was conducted by the Red Lay director. She traveled around different countries to solicit interest from different universities and especially understanding how they might align with the Red Lay mission and coordination at UVG. And through that process, the five universities were selected as the inaugural cohort. And then as far as the fellows themselves, we opened up a call for proposals, applications to be incorporated as the inaugural cohort of the fellows. And we ultimately selected 10 fellows to participate in the initial advising and proposal support. But the idea is that this network will continue to expand, especially as it becomes more independent and self-sustaining. And incorporate more fellows and institutions throughout the region. Melba también y Gloria, por favor, cuando dice multigrado, ¿cuál es la variedad de edades por media? Puedo contestar. En el caso de Nicaragua, pueden haber muchas variaciones en las aulas multigrado. En algunos casos, hay 3 grados en una sola aula y por tanto hay muchas variaciones de edad. Si son los primeros grados de primaria, pueden ser desde 6 años o inclusive de 5 hasta 10, 11 años entre un primero y segundo grado o tercer grado. Y cuando el multigrado es de los últimos grados, 5, quinto y sexto, por ejemplo, pues las edades también son muy variadas, ¿verdad? Pueden ir desde 10 años hasta 13, 14. O sea, el espectro es muy variado. Eso es lo que hace, digamos, la particularidad del multigrado, que son muchos grados o varios grados o 2 o 3 o más en algunos casos, en un solo aula, con un solo maestro, pero son niños de diferentes niveles. Esa es la principal característica del multigrado. En Honduras las aulas multigrados pues se parecen mucho a las de Nicaragua y a todas las de la región, en donde los maestros pues se dividen tomando diferentes criterios a los grados. En algunos podemos encontrar un primer grado con un tercer grado. Entonces aquí podemos ver la variedad de edades. Otro problema que tenemos es cuando los estudiantes pues son mayores para el grado en que están. Entonces podemos ver en un primer grado
estudiantes de 6, 7, 8 años y podemos ver un estudiante en sexto grado que puede ser 13, 14 o 15 años. Entonces, esta es otra particularidad que tienen las aulas multigrados, el hecho de recibir estudiantes más allá de los 12 años y poder también tener un estudiante en un primer grado que pudiese tener 6 años. Algunos profesores, y esto está como parte del estudio, tienen un primer grado, un tercer grado y un sexto grado. Entonces aquí podemos ver la variedad, la diferencia de edades que existe y con las que el profesor debe trabajar. Siguiendo con Gloria, tenemos una pregunta. ¿Cuál será la evidencia que usted utilizará para determinar cuáles prácticas son las efectivas para la enseñanza de la lectoescritura? Tenemos parte de la literatura internacional que se ha investigado muestra una serie de mejores prácticas en la enseñanza en las aulas multigrados y esta ha sido seleccionada por UNICEF. Estas nos permitirán pues poder llegar a las aulas multigrados y mirar qué es lo que está haciendo el maestro. Entre ellas tenemos pues cómo trabajan los estudiantes en grupo y cuál es esa dinámica que utiliza, especialmente cuando estamos hablando de diferentes edades, un primero, un segundo o un tercer grado. Estas estrategias pues nos permitirán poder llegar y ver qué es lo que está haciendo el profesor. También queremos llegar como un poco virgen al campo y poder determinar y poder extraer de las observaciones que nosotros tenemos o de las observaciones que se hagan directamente en las aulas de las escuelas multigrados, qué es lo que está haciendo el profesor, qué le está funcionando, cómo está enseñando la lectoescritura, y lo vamos a combinar también con algunas estrategias que propone el Currículum Nacional Básico en Honduras. ¿Qué tan larga es una lección una lección en las clases de multigrado? En Nicaragua las clases son de 45 minutos en general para todos los niños de multigrado o de aulas regulares, son 45 minutos, con algunas excepciones que hacen algunos docentes en algunas clases, sobre todo en las clases de lectoescritura que toman dos periodos de 45 minutos, o sea, alrededor de una hora y media en algunos casos, pero generalmente es de 45 minutos la hora. Gracias. Y por último, Heidi Schubert menciona que en Guatemala tenemos muchas clases de multigrados. Ustedes como expertas, Gloria, Melba, Rafael, ¿pueden dar algunas recomendaciones o resultados de investigaciones, aunque sean cortas o preliminares que se tengan, que podamos también nosotros en Guatemala utilizar como referente? Sí, yo creo que hay mucha literatura fuera. En Honduras la literatura es escasa, pero sí encontramos muy buena literatura y se puede buscar las estrategias que propone UNICEF. UNICEF utilizó muchas escuelas alrededor del mundo que son multigrados e hizo una recolección de las estrategias que se utilizan para la enseñanza en estos contextos. Entonces, la investigación de UNICEF sobre estrategias exitosas pudiese servirles mucho. También tenemos la escuela nueva. La escuela nueva propone estrategias que pueden ser utilizadas en diferentes contextos. El contexto de Guatemala es muy particular, es un contexto multilingüe y será necesario pues estudiar muy bien las estrategias y adaptarlas a los espacios multigrados en el país de Guatemala. Me gustaría agregar algo. De lo que nosotros analizamos, básicamente hay algunos elementos fundamentales. Uno son los ambientes letrados que se están ya utilizando en muchas escuelas y que es válido también para escuelas multigrado. El otro tema es el trabajo específico con habilidades lectoras que permita ir avanzando gradualmente para los niños hasta llevarlos a la comprensión, y hay muchas estrategias para eso. Precisamente en Guatemala se han trabajado bastante. Y otro tema que nos parece a nosotros que es fundamental es el tema de, del el,
el ambiente, el contexto como elemento de, como objeto de estudio en las aulas multigrado, que enriquece los análisis y permite un mayor interés para los niños. Y por último, la transversalización del currículum. Acordémonos que estamos trabajando con niños de diferentes niveles, de diferentes grados, de manera que el currículum pueda ser adaptado y adaptable para esos niveles y los niños puedan ir avanzando conforme su propio ritmo. Hay varias recomendaciones que nos da precisamente la escuela nueva que recomendaba Gloria y que al menos aquí en Nicaragua las puso en línea el proyecto Excelencia. USAID las debe tener en algún lugar y si no nosotros se las podemos compartir. Son literatura que está disponible sobre estrategias a ser utilizadas en aulas multigrado para mejorar la lectoescritura inicial. Muchas gracias por la pregunta. Thank you. I'm going to move us on to the next segment, which is four presenters focused on best practices in early grades instruction, beginning with Sara from Guatemala. Buenos días, mi nombre es Zaira Cardona y la propuesta de investigación decisiones basadas en las evidencias y sus efectos en el aprendizaje de lectura pues surge porque en Latinoamérica existen brechas significativas en la investigación rigurosa de programas efectivos que les permita a los actores clave tomar decisiones basadas en evidencia. El problema es que la evidencia debe tener un papel importante en las decisiones sobre insumos educativos, como son uso de libros, software, desarrollo profesional y otros materiales o servicios. Es decir, debería tener un papel en las estrategias y programas que se implementan a nivel nacional. En el 2017, el Ministerio de Educación aplicó la evaluación de lectura para grados iniciales a 7.017 estudiantes, que son una muestra representativa del país, y los resultados muestran que al terminar primero primaria, casi el 50% de estudiantes se quedaron en habilidades iniciales o emergentes, donde no lograron leer algunas palabras aisladas e identificar las vocales por su nombre y sonido. Sin embargo, en Guatemala no existe un acuerdo entre la relación de insumos educativos y la evidencia que se utiliza para implementarlos. Este proyecto busca identificar la calidad de las evidencias que hay en la enseñanza de lectoescritura inicial para Guatemala y verificar si los tomadores de decisiones las conocen y las usan. Con el fin de alcanzar los objetivos, se establecerán criterios de calidad y selección para sistematizar las evidencias y además se entrevistarán a los actores clave para identificar el papel que tienen sus experiencias en la toma de decisiones. Con los resultados de la investigación, se espera aportar. Primero, una revisión sistemática que identificará, evaluará y sintetizará en formatos estandarizados la evidencia que se tiene en lectoescritura inicial para la toma de decisiones en Guatemala. Y además, o segundo, una investigación cualitativa que ayudará a comprender el proceso que tienen en Guatemala los tomadores de decisiones para implementar estrategias o programas. Y todo esto con el fin de fomentar una cultura de evidencia para la enseñanza de lectoescritura, brindar acceso a las evidencias a los tomadores de decisiones, proponer incentivos para que se implementen programas que sean basados en evidencia y talleres que muestren los resultados de la revisión sistemática para que los docentes de las escuelas con estudiantes con mayor desventaja puedan utilizarlas. Muchas gracias. Thank you very much, Sara. We'll move on now to Rosemary Castro in Costa Rica. Buenos días, sí. Mi nombre es Rosemary Castro, soy costarricense. Para la Red Lake he desarrollado una investigación, una propuesta de investigación que se enfoca principalmente en caracterizar el estímulo a la identidad lectora de las y los docentes en formación durante su itinerario de estudios universitarios. ¿Por qué es importante desarrollar esta investigación? Básicamente en el contexto de Costa Rica, para las personas que no están familiarizadas, Costa Rica tiene la inversión educativa más alta a nivel latinoamericano, no solamente centroamericano. Por constitución dedicamos un 8% del Producto Interno Bruto para inversión educativa y en la práctica en los últimos años se ha mantenido en un 7.6 a un 7.8% del PIB. Sin embargo, los resultados de las pruebas estandarizadas no nos favorecen y dicen que estamos básicamente estancados. Por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA 2012 y 2015
muestra que tenemos básicamente el mismo puntaje en comprensión lectora, 436-427, pero principalmente nos dice que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no tienen una comprensión lectora ni crítica ni inferencial, sino que básicamente la mayoría, un 45.6%, se ubican a un nivel literal inferencial. Entonces, el Estado de la Educación, que es un programa de las universidades estatales del país, nos indica la necesidad, ya que tenemos una cobertura prácticamente de 100% en escuela primaria, de volver nuestros ojos hacia la formación de las y los docentes como una estrategia para implementar a optimizar, o con miras a optimizar la calidad de los procesos educativos. ¿Qué busca entonces esta investigación? Básicamente ver cómo se estimula la lectoescritura de las personas docentes durante su formación universitaria, pero no solamente por medio de los cursos y los créditos que se dedican a promover la didáctica de la lectoescritura, sino también analizando la investigación que se lleva a cabo en los diferentes programas universitarios. Son 27 programas universitarios que titulan a nivel inicial a las docentes de primero y segundo ciclo, y también de qué forma la lectoescritura se incorpora en la acción social, en la extensión, en la, lo que podríamos denominar la educación no formal de la esfera universitaria. ¿Qué contribuye este estudio? ¿Qué nos permite hacer a partir de los vacíos que se detectan? En primer lugar, el estudio es una línea base en materia de estímulo a la identidad lectora. Identidad lectora entendida como el conjunto de relaciones que se establece entre la persona lectora y los textos a lo largo de su vida. Entonces, no tenemos una línea base en estímulo a la identidad lectora. Esta investigación básicamente llenaría ese vacío. Y en segundo lugar, si logramos caracterizar el perfil de las instituciones que tienen las mejores prácticas en promover identidad lectora para las y los docentes en formación, podemos pensar, y esto es importante, en un insumo de sostenibilidad para RedLane. ¿De qué hablo? De un sistema de acreditación de programas universitarios que permita también que RedLane genere sus propios recursos y también al mismo tiempo articule una red de universidades a nivel regional en materia de ambientes promotores de la lectoescritura, en Costa Rica en primer lugar y en Centroamérica. Eso es lo que traía para compartirles y les agradezco mucho su atención. Thank you, Rosemary. And I will move us on to Delia Fajardo in Honduras. Buenos días, un saludo para todos. Trabajo como docente investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y el estudio que presento se denomina La ruta hacia la lectoescritura inicial eficaz en Honduras, las evidencias que faltan. La problemática que da pie a este estudio es la siguiente. En nuestro país, el rendimiento académico en el área de español ha mostrado puntajes muy bajos en las pruebas estandarizadas que se vienen aplicando desde hace ya una década al final del año escolar. El año pasado, particularmente, el puntaje más alto fue alcanzado por las niñas y los niños de primer grado. Pero este dato entra en fuerte contraste con los puntajes de tercer grado, sexto grado y noveno grado, porque resultan muy bajos. Y esto nos está indicando que cuando en la base no se adquieren unos aprendizajes sólidos, las niñas y los niños pues no logran afrontar con éxito las crecientes dificultades del aprendizaje lector. Por otra parte, existe una brecha de investigación con respecto a la metodología que los docentes utilizan en las aulas para enseñar a leer y escribir en el país. Existen algunos estudios cualitativos que han documentado la metodología, pero el marco muestral ha sido limitado, o sea, no contamos con un estudio a nivel nacional. Por lo tanto, el propósito del estudio es indagar cuáles son los saberes pedagógicos de los docentes que atienden específicamente el tercer grado de educación básica y que esto nos permita mejorar los programas de capacitación docente para lograr una buena enseñanza en el primer ciclo. Y para lograrlo, pues, proponemos un estudio mixto que incluya, sobre todo, la observación de aula durante varios días y tomar nota de las acciones, es decir, de las prácticas de enseñanza que realiza el docente en el aula y con qué frecuencia lo hace. Para concluir con las implicaciones del estudio, la evidencia que esperamos consolidar nos servirá para sistematizar las buenas prácticas en la enseñanza de la lectoescritura inicial
y así enriquecer los recursos digitales de acceso público y gratuito que ya están disponibles para los docentes a través de la página oficial de la Secretaría de Educación. Además, buscamos definir un perfil del docente eficaz en la enseñanza de la lectoescritura inicial que informe las actividades de formación en la universidad pedagógica y también a través de los programas de capacitación para docentes en servicio que ejecuta la Secretaría de Educación. Esto, a su vez, finalmente, serviría como un insumo para una posible definición de una metodología oficial en la enseñanza de la lectoescritura inicial que sea adoptada por la Secretaría de Educación. Solamente. Gracias. Thank you very much, Delia. And we move now to Candida Chévez. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Candida Chévez del Salvador. Soy de investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. La propuesta de investigación se centra en las prácticas pedagógicas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura inicial efectivas para el desarrollo del pensamiento crítico. Un poco para contextualizar, en el caso de El Salvador, el Ministerio de Educación tiene como prioridad una apuesta para una educación de calidad que contribuya a reducir los niveles de desigualdad y exclusión, un poco muy vinculado a la historia que vive el país y que de esta forma pueda contribuir a una transformación dentro de la sociedad. Este papel definitivamente exige de la educación o demanda de la educación la construcción de sujetos con pensamiento crítico y capaces de leer también su entorno, analizarlo y desarrollar una subjetividad política frente a él. Esta tarea realmente nosotros la planteamos con una necesidad de trabajarla desde temprana edad en las niñas y niños en El Salvador, ya que, a diferencia de otros países, estos chicos y chicas enfrentan diferentes situaciones que los exponen a situaciones de violencia social, que demanda también contar con factores de resiliencia para enfrentar estos entornos. Sin embargo, la realidad de El Salvador es que los niveles de adquisición de las habilidades de lectoescritura y pensamiento crítico son muy bajos. Y hasta la fecha los programas, sobre todo en el área de lenguaje y literatura, no están vinculados directamente desde el proceso de alfabetización de las niñas y niños a temprana edad para el desarrollo de pensamiento crítico. Por tanto, el estudio tiene como propósito comprender cuáles son las prácticas más efectivas en un entorno como en El Salvador, en el aprendizaje de la lectoescritura inicial que contribuyen al desarrollo de pensamiento crítico. Para ello proponemos un estudio desde la investigación acción participativa, haciendo uso de una técnica etnográfica donde los docentes de las 20 escuelas que seleccionaremos para participar puedan trabajar también como co-investigadores y junto con ellos poder diseñar una prueba estandarizada que evalúe el desarrollo de pensamiento crítico en primer ciclo de educación básica en el contexto salvadoreño. A partir de estos resultados, poder caracterizar la vinculación entre aprendizaje, la lectoescritura inicial y el desarrollo de pensamiento crítico, trabajar junto con los mismos docentes un proceso de reflexión que permita la transformación y mejora de las prácticas pedagógicas con el fin de incorporarlas a la propuesta de formación docente que existe actualmente. El estudio tiene dos niveles de incidencia importantes. Uno, como ya mencionaba, el poder generar la posibilidad de pensar nuevas prácticas pedagógicas en las que la escuela trace las rutas desde el diálogo, los sueños y la reconciliación que conduzcan a una sociedad más justa y democrática. Y en ese sentido creemos que las y los docentes juegan un papel fundamental, por tanto el poder aportar e incidir en la política de formación docente inicial y continua de El Salvador es uno de los principales aportes del estudio. Y el segundo, poder contribuir al aporte para ampliar la investigación y literatura que existe sobre lectura y escritura inicial desde la experiencia de Centroamérica y desde estos contextos en particular, que permitan que comencemos a generar y diseminar conocimiento desde la región. Muchas gracias. Thank you very much, Candy. I'm going to turn it over to Paula to field questions that may be coming in through the chat box. Yes, so we'll thank wait you, Amy. We have two from Josue Mijangos. The first one is for Zaira. Si ha pensado utilizar la revisión bibliográfica de las tesis que existen en las universidades de Guatemala para su investigación.
Bueno, para seleccionar las revistas e investigaciones había pensado desarrollar un instrumento que se enviaría a los directores de las facultades de educación de diferentes universidades del país para identificar qué publicaciones físicas y electrónicas conocen ellos. Con base en estos resultados y dependiendo de la cantidad de publicaciones que cumplan con los criterios, se va a tomar la decisión de incluir otros documentos técnicos o tesis o revisiones. Muchas gracias, Zaira. Y otra pregunta para Delia Fajardo. En Guatemala hay una experiencia en la cual en una región en Huehuetenango se pudo establecer que una misma metodología no sirve para todos los grupos. En relación al estudio que usted va a realizar, ¿cómo manejaría esto? Efectivamente, porque eso ocurre, queremos realizar un estudio a nivel nacional y así vamos a tomar en cuenta los contextos particulares de cada región de Honduras. Y así vamos a obtener una radiografía de cuál es la metodología efectiva y cuál no en cada una de estas regiones. Eso es lo que nos va a permitir la observación de aula. Thank you. Los colegas de Nicaragua pueden responder, ya lo había mencionado, pero creo que es importante que retomen. Quiere Ana Bartoló, me pregunta, quisiera saber si en los diferentes países hay un enfoque de la lectoescritura definido o específico. ¿Puedo contestar? Adelante. Sí, en el Ministerio de Educación determinó que se utilizaría un solo método, que es el método fonético-analítico sintético desde el año 2015, que pretende hacer un solo grado, básicamente de primer y segundo grado, y ahí ir trabajando, digamos, como un primer ciclo, trabajando las distintas etapas del método, que son básicamente el método, la parte fonética al principio, después un poco más, ir avanzando así en las otras habilidades. Sin embargo, lo que nosotros nos hemos encontrado en las aulas es de que no todos los docentes están suficientemente preparados para desarrollar este método, y por eso queremos estudiar qué está pasando en estas aulas, porque no sabemos qué es lo que está pasando. El ministerio no tenemos estudios que den cuenta de cómo se está aplicando el método, si los docentes están bien capacitados o no, y lo que sí sabemos es que los niños no están aprendiendo a leer con suficiente habilidad. Entonces, por eso queremos hacer esta investigación. Muchas gracias. Delia y Gloria de Honduras, ¿podrían responder la pregunta? En Honduras contamos con un currículo oficial que estipula como adscripción al enfoque comunicativo, pero no se especifica una metodología estándar u homogénea para la enseñanza de la lectoescritura. Del enfoque comunicativo se deriva una serie de acciones pedagógicas, talleres, creación literaria, digamos que la filosofía es el aprender haciendo, y va ligado a una pedagogía constructivista. Pero ciertamente el docente queda en la libertad de implementar la metodología que le parezca más efectiva. Y lo que se ha encontrado en investigaciones cualitativas anteriores es que los docentes quizá a nivel de discurso plantean, sí, nosotros aplicamos enfoque comunicativo, pero los textos que utilizan son propios de métodos, digamos, tradicionales. Y ellos los validan porque consideran, no, pero es que así el niño aprende a leer y escribir, y eso es lo que, para el docente, no, lo que vale es lo que ocurre en el aula. Okay, thank you, Paula. We're gonna go to the last segment of our webinar today, and I'm gonna ask Bart Pogue with USAID working with Guatemala to kind of review and think about all the things that are shared today around the regional network development, the role of the university, and the research topics from the fellows in particular. And Bart has some discussion to share, and then we'll take additional questions. My name is Bart Pogue. I work with the USAID Guatemala mission here in Guatemala. And I've been working with the LACRED's capacity program and Red Lay over the past year and a half that I've been posted here. My first post with USAID. And I really appreciate the chance to participate today. I'm
actually filling in the very large shoes of Michael Lissman, who I think I saw was on here as well. So thank you, Michael, for the opportunity. And some of my notes are on the screen there, so hopefully everyone will just be able to follow along. It's exciting to be connected with everyone here on a truly global webinar discussing these important topics. And just like Monica did, I'd like to start off by congratulating everyone who's been working with this initiative. It's really exciting to watch. I've been to several events, including the launch of RedLay, discussions, workshops with the researchers that are engaging in these research efforts. Very interesting and important work. And I just want to congratulate everyone for your efforts. And I want to highlight a couple of important points that we feel from USAID in terms of this work. We really feel that it's important to develop regional research networks and to share these results. We encourage the production and use of research in early grade literacy. It's really important to know what happens in the classrooms and why some students, some children are learning to read and why others aren't. And it's a very complex issue, which is why research is so important. Reading is the most fundamental skill from which everything else can develop for young people as they progress through school. And if they're taught with a systematic, explicit approach, as was even discussed in a recent New York Times article highlighting the importance of this explicit, evidence-based scientific approach to reading instruction, then we know that all students can learn to read. So we need to know the causes and consequences of what is impeding the development of reading in students in early grades. But as we're researching this, we need to disseminate and put into practice this knowledge. So it's very important for implementing better public policies and teaching practices. So both streams. Products should be accessible and relevant to policymakers so they can be actionable and improve the policy implementation, development and implementation in the various countries, but also teachers and education professionals need to be able to access and understand the material, to think of themselves as action researchers as well, so they can be part of the solution, understanding what's going on in the classroom and improving teaching. We see this as important, very, very important, especially for the critical issue of failure in first grade, which continues to be one of the biggest challenges in the region. Just to add a personal anecdote related to the importance of these results and sharing them appropriately, in meetings with the Ministry of Education here in Guatemala, it's been clear that they value educational research and that they will use it to improve their capacity to make evidence-based decisions. So they understand the critical work that universities are doing and that specifically RedLay is doing as it relates to early grade literacy. So as such, we believe that it's really important that regional universities are leading these efforts. And so we're very pleased that RedLay is continuing efforts initiated by the LAC Reads Capacity Program, and it's transferring participatory processes of knowledge production and technical training in early grade literacy to various local institutions, including the VAE here in Guatemala. And RedLay and the GRN Fellowship Program, they're actively addressing large gaps of research that were identified in the Central American region through the LAC Reads Capacity Program. And they're hopefully convincing others of the value of rigor in the study of literacy. So this type of action research is a strong tool to sustainably influence reading instruction and teacher preparation. Supporting research by Central Americans that's about and for Central Americans is very critical. And we can see in the topics that our researchers are studying that the nature of having an entity that's focused on Central America by Central Americans for Central Americans is important. Specifically here in Guatemala, we're looking into issues related to multilingual context, multi-grade classrooms, very critical to this specific region. And by working through regional universities, we have the key to sustainability, we feel. And this requires buy-in and long-term vision and support by the universities as well. So we're very grateful and thankful for the attention and for the support and the long-term vision that Del Valle can bring to the RedLay and as well as the other institutions involved.
partnerships can help enhance this work and the sustainability as well. Private sector, academic institutions, foundations, other research networks. And just to highlight it, the obvious example is this collaboration between the Global Reading Network and Redlay has been critical as Redlay is starting up and these 10 researchers are engaged in filling the research gap. So just to highlight a few notes related to my thoughts on the specific topics that the researchers are undertaking. They're all great topics that are going to provide insight into challenges critical to the region. I feel, just to highlight a few notes here, regarding multi-grade classrooms, this is a perpetual challenge and one we hear from the Ministry of Education here in Guatemala when we talk with them. We need to understand how to better support teachers to overcome overcrowded and multi-leveled classrooms. And even when students are all in the same grade, there's a great deal of diversity linguistically, amount of experience students have had in the education system. You know, a number of students don't attend pre-primary education when they start first grade. They're mixed with students that have gone to pre-primary. So you're dealing with a lot of levels, regardless of whether the classroom is multi-grade or not. And that's a big challenge and related to the failure in first grade that I discussed earlier. For Guatemala and for other countries in this region, the multilingual, bilingual, intercultural nature of the operating environment is very important, and it's critical to understanding how to better provide instruction and education that supports all the students in these countries. It's critical so that all students have an opportunity to learn to read in first and second grade. And we know that implementation of bilingual education is a challenge, and research can help identify how to best equip teachers for success and transition students from reading in their mother tongue to national and international languages. So this is a critical area to continue exploring, as well as pre-primary education, which is the most important period of a young person's life. The most fervent and active brain growth is seen in this early childhood phase, and it happens again in adolescence. But as students are going through pre-primary, they need proper attention, learning opportunities, health and psychosocial support as well. So how can the education system work with other sectors to continue thinking through the best way to support students at this critical level? And just a couple other notes on teacher training. We need always to continue thinking through how to better equip teachers for success in the classroom, from pre-service to ongoing teacher coaching. And I mentioned teacher coaching because that's something that's very exciting here in Guatemala. The new teacher coaching system has been rolled out, and we'll see how it's going to work over the next few months and into the next year in support of teachers, not just supervising teachers, but actively coaching and mentoring them to improve their teaching. And then two final notes on reading comprehension and technology. For reading comprehension, you know, this is critical to think past oral fluency to ensure students are understanding what they read. What good is it to read quickly if you don't understand the content? So this is an area critical to explore as well. And technology, you know, we see it sometimes being promoted as a way to transform education through technology. And I think there are a number of possibilities for technologies. Capacity to improve education, but technology alone is not going to solve probably anything. Research can help identify what supports effective and sustainable use of technology in classrooms so that we can enhance learning outcomes. What combinations of hardware, software, and teacher training can support learning the best? And those are areas that will be great to explore as they relate specifically to Central America as well. That's pretty much it for me. I just want to thank everyone again, first for the opportunity to share some thoughts, but second for the good work that you're doing, and best of luck as you tackle the important topics, persistent challenges that are impeding achievement of reading acquisition for all students in Central America and in the Caribbean region. We're excited to see the work advancing, and we know that you're going to be producing some excellent research that can be through those two streams up to policymakers and to teachers to help in teaching in the classroom improve as well. So thank you all.
Thank you, Bart. We'd like you to stay on the line if you could, in case questions come through for you. Paula, I can see some questions in Spanish in the chat box. Would you like to help us out and facilitate that discussion? Yes, Amy, thank you. Para Rosemary, Lucrecia Sancho está preguntando cuál es la propuesta concreta para las universidades y cómo se plantearía el estímulo a la lectoescritura docente en los programas universitarios. Rosemary ya empezó a responder, pero le agradezco si nos puede comentar a todos. Sí, en realidad, bueno, como dije durante la presentación, la investigación es de carácter exploratorio porque no existe actualmente ningún insumo que recoja una caracterización de cómo se estimula la identidad lectora durante el itinerario de formación universitaria. Por tanto, su objetivo es caracterizar de manera cualitativa y cuantitativa, o si gustan cuantitativa y cualitativa, dicho estímulo. Como dije antes, basado en el análisis de las tres dimensiones del quehacer universitario, la docencia, la investigación y acción social. De este modo, en una primera fase, la investigación no busca plantear una propuesta prescriptiva para las universidades, sino más bien una caracterización de aquel quehacer, sin distingo de que sean universidades estatales o universidades privadas, para poder contar con una línea base que sea un insumo para la toma de decisiones a nivel político y de esta forma lograr el fin de la investigación aplicada, ¿verdad?, de la investigación para el cambio educativo. Muchas gracias, Rosemary. También de Cristina de Amenaba, ella hizo una pregunta, pero no tengo claro si es para Rosemary. Comprendo que el primer paso es desarrollar el estudio y la propuesta y cómo se implementarán las propuestas de lectoescritura inicial al finalizar el estudio. Y si hay propuestas específicas para la capacitación de maestros en servicio. Bueno, en realidad mi investigación no se trata de maestros en servicio, sino de maestros en formación. Sería como pre-service teachers. Entonces, en realidad, no está contemplado mi objeto de estudio trabajar con maestros en servicio. Muchas gracias. Para todos los investigadores, pregunta Elisa Guerra, si existe experiencia o evidencia a partir de investigación relacionada con el aprendizaje de la lectura para niños previo a los 5 años. Sí, al menos en Honduras decir que el campo de la educación prebásica es un campo inexplorado. O sea, ahí estamos casi en cero, hay mucho por hacer, así que no contamos con esos datos. Muchas gracias, Delia. ¿Los otros colegas se quieren responder? Está planteada una investigación sobre prelectura, pero todavía no se ha hecho la investigación. Está planteada como propuesta a ser ejecutada. Buenas, en el caso de Costa Rica, precisamente con la guía pedagógica para niños y niñas de los 0 a los 4 años de edad que formuló el Ministerio de Educación Pública, es que se pretende desarrollar ya hallazgos, investigar y tener hallazgos concretos sobre el nivel de aprendizaje en la educación inicial, ya que el sistema educativo público actualmente está más enfocado en el preescolar, que es de los 4 años en adelante. Siendo así que el primer bloque de niños desde el nacimiento hasta los 3-4 años es atendido por diversos actores, entre ellos actores que se encargan de la educación temprana a nivel privado, pero también centros de salud. Todo el tema del desarrollo infantil temprano es compartido por múltiples actores. Entonces eso es precisamente parte de la necesidad planteada en la propuesta de investigación a mi cargo. Muchas gracias. En el caso de Guatemala, creo que también los estudios son escasos. Tal vez se han realizado algunos por parte de APEDIVIMI, que es una institución, igual Save the Children, que han tenido ellos intervenciones en algunos establecimientos del departamento del Quiché, puedo hablar. Entonces, creo que sí han hecho ellos algunos estudios sobre preescolar y preprimaria. Pero en el caso del Ministerio de Educación, desconozco. Al menos no he encontrado un estudio relacionado a estos niveles. Muchas gracias. Nos pregunta Leonor Bosch sobre la evidencia que tengamos en la región sobre enseñanza o estrategias de lectoescritura dirigidas a la enseñanza para estudiantes con barreras al aprendizaje o necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad. Creo que
puedo hablar por el grupo de investigadores. La evidencia es escasa en nuestra región. Sin embargo, debo mencionar que en Red Lake tenemos en nuestra agenda de investigación justamente abordar esta brecha, que es muy importante, y esperamos tener propuestas para empezar a encontrar resultados, información que pueda dirigir la estructuración de programas y de nuevo de metodologías que sí funcionen para la enseñanza de esta población que requiere una atención especializada. Tenemos una pregunta para Barton, no sé si todavía nos acompaña, hace una pregunta sobre la dificultad de cambiar una postura, una política más academicista para lo que él mencionaba. ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Tiene algún comentario, alguna recomendación o qué nos puede decir sobre este tema? And I would say that part of the way of advancing towards more practically implementing an approach that leads to comprehension is to continue exploring and investigating, researching and seeking opportunities to showcase both to the policymakers as well as in the classroom, how to effectively move students through the acquisition of reading skills. So I think it's a matter of continuing the work that's underway and continuing to address the issues and promote our vision in meetings with ministry officials, department education officials, school directors, wherever it may be. I think it's quite successful when you move into active learning, project-based learning, and inquiry-based learning that all need reading and writing in different areas such as math, social studies, etc., so that the curriculum is truly integrated. And that way you make reading more significant to the student and more exciting to the student because they're using it as an active learning exercise instead of something purely academic or requirement to pass a class. We don't have any more questions. Okay, thank you very much. So I'm closing us up now, and on behalf of Reading Within Reach and the Global Reading Network, I want to thank Red Lay and UVG and USAID, all of the partners and all of the fellows who pulled together a very multifaceted presentation today and who are out there doing really important work. We are also very hopeful that our GRN members who are online here from other parts of the world will look at this as a model for developing your own regional research networks in early grades literacy, early grades math, whatever topics are critical in your area and underserved in terms of research and response to research. So my thanks to all the participants and my special thanks to all of the presenters today for a really excellent presentation. And thank you, and everyone have a good day.